Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario dando gracias a tu nombre, que es bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Con tu espíritu. El Señor se nos presentará hoy como el auténtico pastor. Ve las muchedumbres como ovejas sin pastor, y Él es el pastor ya anunciado en el Nuevo Testamento. El único pastor, todos los pastores, hoy los obispos y los sacerdotes solo son al servicio del único y auténtico pastor que es Cristo. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú, huésped y peregrino en medio de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres lo único necesario, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la esperanza de la gloria, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Muéstrate propicio con tus siervos, Señor. Multiplica compasivo los dones de tu gracia sobre ellos, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren siempre con observancia atenta en tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y dejan que se pierdan las ovejas de mi rebaño, oráculo del Señor. Por tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores que pastorean a mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las dejasteis ir sin preocuparos de ellas. Así que voy a pediros cuentas por la maldad de vuestras acciones, oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé, y las volveré a traer a sus dehesas para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten, y ya no temerán ni se espantarán. Ninguna se perderá, oráculo del Señor. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David un vástago legítimo. Reinará como monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá. Israel habitará seguro y le pondrán este nombre: El Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa.
El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ahora, gracias a Cristo Jesús, los que en un tiempo estabais lejos, estáis cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba, que era la enemistad. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos para crear de los dos en sí mismo un único hombre nuevo, haciendo así las paces. Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él a la hostilidad. Vino a anunciar la paz. Paz a vosotros los de lejos, paz también a los de cerca. Así unos y otros podemos acercarnos al Padre por medio de Él en un mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio es corto, fácil de entender. Si os acordáis, habíamos hablado de los apóstoles que irán enviados de dos en dos a los pueblos de Israel, aquellos pueblos donde después iría Jesús a predicar. Y llega un momento que dije, bueno, y fueron sin nada. Nada de repuesto, ni con lo puesto, y basta. Ni dinero en las alforjas, nada. Y vuelven, y no nos lo dice del todo este evangelio, aunque en parte sí, pero los demás evangelios nos dicen que volvieron totalmente entusiasmados. Habían curado muchísima gente, habían sacado demonios, bueno, habían hecho lo que hacía Jesús con el poder de Jesús. Y volvían entusiasmados y querían hablar con Jesús, y Jesús los ve también cansados. Pues vamos a descansar un poco. Había mucha gente por allí, demasiada gente. Vamos a un lugar tranquilo, cojamos la barca, vayamos a un lugar desierto. Aquí está también la importancia del descanso. Muchas veces parece que en la iglesia todo sea activismo, hacer, hacer, hacer cosas. Y dices, bueno, la persona tiene un tiempo para hacer cosas, ha de tener tiempo para formarse, ha de tener tiempo para descansar, tiempo para la familia. No puede ser solo hacer, hacer y hacer cosas, sino la gente se quema. Uno de los peligros que hay hoy en día entre los curas. Ahora, como sabéis muy bien, con los nuevos nombramientos de estos dos últimos años, pero sobre todo este año, a muchas parroquias, a curas, perdón, se le están dando muchas parroquias. Por ejemplo, lo que ha pasado ahora aquí,
en nuestro arciprestazgo, pues los últimos nombramientos ponen a Mosén Roura, que era el párroco, es el párroco de Santa María, también párroco de San Juan, también párroco de Corpus, de las tres parroquias. Y yo no sé, por mucho que tenga a Mosén Martorell y le hayan puesto otro cura, pero que tiene muchísimas otras cosas que hacer, de ayudantes, de vicarios, pero llevar las tres parroquias no le será nada fácil. Y el riesgo es no dar abasto y además llevarlo todo mal, no porque lo vaya a llevar mal, no lo estoy acusándole a él de nada, sino las situaciones en las que se les ponen, situaciones difíciles. Si llevar una parroquia ya es complicado, llevar tres es mucho más complicado. Y el riesgo está, pues, en el final, a una potenciarla y las otras dos, no digo dejarlas morir, pero bajar mucho el ritmo y casi casi hacer los mínimos. Eso pasará algo parecido cuando dentro de uno, dos o tres años hagan lo mismo aquí con Santa Teresita, San Jorge y Josepets, que la idea es hacer exactamente lo mismo por parte del obispado. Ya veremos qué pasa entonces, si se podrá mantener el ritmo de cualquiera de las tres parroquias. También nos dice aquí a los apóstoles, también hay que descansar, descansar. Bien, y eso nos va bien también en el tiempo de verano. La gente necesita también tanto trabajar como descansar. Pero dice que cogen la barca, se van hacia un lugar desierto, pero la gente lo ve. Y la gente empieza a correr, intuyen por dónde va la barca, hacia dónde irán. Y cuando desembarcan, se encuentran una multitud grande, mucha gente. Es verdad que han tenido un tiempo de descansar y de hablar con Jesús en la barca. Normalmente para atravesar el lago estaban entre una y dos horas, a veces incluso algo más, depende de cómo se lo tomasen. El caso es que llegan allí y dice Jesús que ve la multitud como ovejas sin pastor. Lo hemos leído en la primera lectura del Antiguo Testamento. Los pastores como si no estuviesen. La gente como ovejas sin pastor. Un poco también lo que pasa a veces en nuestro mundo. Pero lo que pasa es que en nuestro mundo también, porque la gente no quiere pastores. Entonces también, aunque hubieran pastores, no los querrían. Pero muchas veces vemos también en nuestras diócesis, en nuestras parroquias, que la gente está como ovejas sin pastor. ¿Cuándo hay ovejas sin pastor? Cuando el que pastorea no es Cristo. Si no se enseña a Cristo, si no se muestra a Cristo, si Cristo no es el centro de nuestra vida, no hay pastor. Puede haber muchos curas y muchos obispos, si no enseñan a Cristo, proponen a Cristo y nos inmergen en Cristo, es como si no hubiera pastor, porque el pastor es Cristo y nosotros somos sus colaboradores. Colaboradores para llevar la gente a Jesucristo, no para hacer sacramentos, no para mantener estructuras, iglesias. Sí, lo hemos de hacer, pero no es eso el objetivo. El objetivo es que la gente sea cristiana, siga a Cristo, ame a Cristo, obedezca a Cristo y, siguiendo a Cristo, llegue a la vida eterna. Esa es la única misión de los pastores, llevar a Cristo. Este texto continuará el domingo, debería continuar domingo que viene, con la multiplicación de los panes y los peces, así sale en Marcos. Pero no sé exactamente por qué nos lo cambian a San Juan. Y domingo que viene veremos la multiplicación de los panes y los peces, pero del Evangelio de San Juan. Y es muy curioso ver más adelante. Jesús les ha predicado todo el día, les ha enseñado muchas cosas, dirá el Evangelio. Y después esa multiplicación de los panes y peces. Y
aunque esto no sale en el Evangelio de Marcos, pero sí en otros evangelios, cuando volverán las multitudes, Jesús les recriminará: ¿habéis venido por mí, por mi enseñanza, o porque habéis comido en la multiplicación de los panes y peces? Y dice que ni los apóstoles entendieron lo que era la multiplicación de los panes ni los peces. Les costó mucho de entender ni qué significaba, nada. A veces nos puede pasar también a nosotros leer mucho el Evangelio y quedarnos en blanco, no entender. Es verdad que hay grados y grados de entendimiento, y a veces se entienden unas cosas y con el tiempo se va entendiendo más y desde otros puntos de vista. Para nosotros el centro hoy es claro: Cristo es el centro, Cristo es el pastor. Lo hemos visto en el Salmo de hoy, cuando el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es Cristo, Cristo es nuestro pastor, al cual le debemos todo. Y con este tiempo también de descanso, se nos pide este tiempo de oración, donde tengamos a Cristo como nuestro Señor y pastor, con el que hablamos, con el que nos entendemos, con el que al que pedimos consejo, al que pedimos que esté siempre en nuestra vida, y así un día con Él entremos en la vida eterna. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor, Él que es nuestro pastor. Por el Papa, los obispos, por todos los que tienen responsabilidad en la Iglesia, roguemos al Señor, te rogamos. Vamos. Por los gobernantes de todas las naciones, responsables de la promoción cultural, del desarrollo económico y de una más justa distribución de la riqueza, para que sepan buscar siempre el bien de todos los pueblos, roguemos al Señor, te rogamos. Por todos los que se sienten marginados en la sociedad, sin poder apenas hacer oír su voz, roguemos al Señor. Por todos nosotros, miembros de la Iglesia, llamados a compartir la solicitud pastoral de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Señor Dios nuestro, tú has constituido a Jesucristo pastor de tu Iglesia. Apiádate de nosotros, reúnenos en tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Oh, qué grande, Señor, el misterio por el cual tú nos unes a ti. Nuestra vida bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oh,
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para nuestro bien y el de toda su sangre. Oh Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la ley antigua, recibe la ofrenda de tus fieles siervos y santifica estos dones como bendijiste los de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en alabanza de tu gloria beneficie a la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mira, estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Hermoso eres,
Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo. Haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.